Hola, soy Bartata y estamos otra vez con Paranormal. ¿Vale? Bueno, acaba de ver cómo morí en la. Cómo morí en el vídeo anterior, he tenido que empezar la partida de nuevo. Así que ahora mismo no hay nada. No hay nada descubierto, por así decirlo. Así que vamos a ir a otras habitaciones. Una musiquita y ese fuego. Coño, con la cara de. Ah, tú. ¿A cuánto tarda en echarse a llorar esa cara? Repito. La musiquita esta también viene. September 11th, September 11th, 1984. He's toying with me. Every time I cry, he makes the house shake. I can't do anything. The door won't open. I'm trapped. September 13th, 1984. Marcus, please forgive me for everything. I had to move on when you died. I had to. Jeremy was just so close and so much like you. October 2nd, 1984. The baby was born today. It had Jeremy's face. Marcus killed it. I'm numb. The baby stopped breathing as I held it in my arms. As I cried, my baby stared me in the eyes, only to have those eyes of his roll back into his head, leaving only the white to see. My suicide attempts continue to fail. My husband's spirit is torturing me. October 13th, 1984. Let me die, please, Marcus. Let me die. Holy shit. Who's this haunted? Oh, ahora, bueno, se ha dado cuenta, acaba de leer la nota. Vale, la primera nota que lee. Bueno, recordando las dos notas anteriores que leímos, esta se situaría. No sé yo si en medio. Supongo que no. Supongo que sí. No, no, no me acuerdo de la. Mira cómo se ve la lluvia. La lluvia no te vuelve hacia arriba. ¡Coño! Ah, vale, que es la radio. Lo que no entiendo es este fuego. ¿Por qué miras para arriba? El tío hace cosas raras. O sea, el tío dirige la mirada al suelo para algunos sitios. Bueno. Vamos a salir de aquí. Vale, ya hemos cogido la nota de ahí. El nota. Vale, la historia se ve que. Que la mujer que vive, coño. Vale. Son objetos. ¡Ey! Fonia San Francisco. Building the Prohibition. Estate quieto, hombre. Se está moviendo solo la. Joder, cuánto tomo de la cabeza. No me da la cabeza, hombre. ¿Es el late? Vale, parece ser. No me paso de leerlo. Un poco porque. Ya luego miraré tranquilamente y pondré los subtítulos debajo, ¿vale? Este ya lo habíamos visto, aunque no me dio por traducirlo al hombre este. Vamos a ver. Aquí la otra vez pasó algo. Pasó un par de cosas. Apareció una mujer ahí. ¡Otra mujer en la pared! Pero bueno, como estaba diciendo, vamos a esta nota que. Vale, en agosto. Vale, va mezclando. No, la otra sería justo después. I'd never been a religious woman, but I need Christ right now more than ever. Vale, al parecer la mujer, esta mujer estaba casada con el Marcus, que era un profesor, o maestro, o algo. Trabajaba en un colegio. O era profesor o era maestro. Ahí lo compras. Ve. Entonces, ese hombre murió. Estaba raro. Estaba que le daban paranoia. Así con. ¿Qué es eso? Es como un móvil vibrando. Great. The battery is low. Well, I can at least charge. Es un móvil vibrando, ¿qué mierda? Cállate, cabrón. Oh, ¿hay algo en el horno? Joder, hijo de puta. Ah, sí, que es un móvil. Ay, no me puedo mover ahora.
Una risa maquiavélica. Ay. Tengo miedo de girarme. Pero anda, vamos a ir que la batería se acaba. Y ahora lo mismo empiezan a hacerme zancadilla y cosas de esas. Corre. Corre que esos pasos no son tuyos. ¡Ay! Estoy con la oscuridad. ¿Por qué no tiene las luces de tu casa encendidas? Ay, entiende, entiende. Vale. Entonces la nota. Coño, la nota. No la voy a terminar de explicar. Ay, cierra. Ay, ¿qué pasa aquí? Hay que estar atento. No, no apague. Esta es la iluminación que tiene en la casa. No, espera, le ven. Hey, this seems to Ey. work. Una cinta. ¿Ya está? ¿Es el de Word? Corre, acuéstate. Vale. Bueno, pues la nota esa era. La tía estaba casada. El hombre estaba muy raro últimamente. Venía muy estresado del trabajo. Y no sé qué. Y tiró la jaula del pajarillo. Y el pajarillo había sido su primera mascota junto a él. El hombre estaba muy raro. ¡Oh! ¡Hijo de puta! Que está subiendo. Está subiendo el fantasma. Vale. Vale, bro. Vamos a ver aquí cómo se. Aquí se graba la partida. Eso es lo que no sé. Archivo, no sé. Bueno, ese. ¿Qué pasa aquí con con la muerte? Pasa. Vale, a la Ouija, vamos a jugar a la Ouija otra vez. Otra vez. Vamos a ver. Se está abriendo la puerta. Gírate, cabrón. No, no te gires. Tigue. Tigue. Mira, tú mueres y se escucha la puerta de la casa. Ay. Ay, ay. Y ahora tú. Joder, me cago en todo. Estoy cagado. Vale, aquí tiene que salir ahora el bebé, ¿no? Venga, el bebé, te estoy esperando. Pero el caso, esta mujer. Venga, bebé. Baby, baby, baby. Abre los grifos, algo. ¿No hay bebé? Pues entonces me voy. Sí, va a beber. Ahí está. Le da yuyu, pero ya me lo esperaba. Entonces, el hombre al final apareció muerto un día en el colegio. Ella ya estaba un poco así cansada de él porque estaba hecho un guardrapa. ¡Ay! ¿La caja fuerte? En la otra partida había una caja fuerte. Había otra nota. ¿Dónde la cogí? Well, it's November 23rd. This is my second recording. Vale, este soy yo. Bueno, soy yo. As for Este es your host, el Dr. Schroeder, I'm reporting on Doctor Shuri. how my life has changed so that you can make sure I'm okay. Whatever your stupid No estoy fucking enterando de excuses for nada. this torture. No estoy enterando. Así que lo. Bueno, entonces, vale. Este ya lo voy a mover. Hay un muñeco fuera. Déjame pasar. Nosotros ya lo conozco. ¡Ay, ay! Por Dios, qué nivel de destrucción. Y el que hay aquí fuera ya no está. Vale, entonces. Joder, terminé de contar la historia. ¿Qué puerta se ha abierto? La de las pipes, ¿no? Como subáis otra vez, y este otra vez el bebé de los cojones. Ah, vale, aquí estaba la otra nota. Aquí hay un montón de notas. Esta sí la leímos. Vale, en esta nota es la que muere. El hombre murió. Y por lo que se ve. Ay, I heard the fireworks outside. Ah, y esta también la leí. As the people likely stare and wonder. No, 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 no. Empieza a parecer a la otra. Is my anger a product more of Marcus, or do I truly feel this?
this way. He's been gone for about a year today. I miss him so much. July 6, 1984. Esto es tan tremendo. I must be imagining things. I was awoken by Marcus's voice today. I must be going insane. Cabin fever, perhaps? I haven't left my home since his passing. His brother, Jeremy, is my only contact to the outside world. I know what you mean. July 9th, 1984. Jeremy has been acting different. Ah, puede que fuera profesor de arte. Me, like how Marcus looked at me. Parece las pinturas son de él. I look at him similarly, como nosotros, falling in love. Como el prota que es artista también. July 28th, 1984. This time I know Marcus is watching me. I was in bed with Jeremy and I got a huge chill down my spine. All the pictures of him I have shattered. Glass was everywhere. I fear for my life. Bueno. El caso, no hay más cosas por aquí. Por ahí estaba el bebé maldito. ¡El bebé maldito! No me puedo mover. ¡Ay! Esa puerta no se puede abrir. Joder. Es que yo no quiero subir otra vez aquí. ¡Qué lado, coño! ¡Hola, mierda! ¿Eso qué mierda es? ¿De dónde sale ese muñequito? Joder, yo no quiero subir. Tengo muy poca batería para entretenerme ahora en su día. ¡Ay! ¡Coño! ¡Joder! Bueno, entonces la historia. ¿Terminaré con toda la puta historia? Con tanto correr. Por aquí tienen que salir cosas. A ver si me sale. Bueno, la historia. Las cosas con... ¿Otra vez el móvil? No, contesta el móvil. Abby, hey. Ay, Abby, hey. ¿Qué pasa? ¿Eso qué? He said you were having trouble with your house or something. Sí, sí, estoy teniendo un problema con mi casa. Kyle was actually concerned. A little time. No, Abby, que se me acaba la batería. Corta ya. Well, if you change your mind. Bebe perro, vente tú para acá y me hace compañía. Bye. Sí, vamos, que la casa está muy grande y demasiado habitada. Habitada por fuerzas externas. Bueno, esta ventana ha cambiado, ¿no? Se veía ahí todo paranoia. Bueno, entonces, la historia. Joder, la mujer esta estaba casada con el profesor. ¡Va! ¡Es un tiro! El profesor apareció muerto. Yo me voy, que tengo poca batería. El profesor apareció muerto en su clase. Creo que puede ser profesor de arte porque las pinturas son suyas, o eso así ha dicho. Entonces, después de que muriera, ella con el hermano, con Jeremy, el hermano de Marcus, pues parece que tuvo un... intentó rehacer su vida. Pero la presencia de Marco estaba ahí perenne. Y al final, un día, ella se despertó y encontró a Jeremy muerto en el baño. Y ella estaba preñada. Encontró a este hombre muerto en el baño, al hermano de Marco. Ella sabía que Marco era el que la había matado. Y porque sentía su presencia desde que él murió. Y ella estaba preñada. Tuvo el bebé contó la cara del hermano. Aquí no está pasando nada ahora. Ay, will trigger a new day with new hunting. Vale, vale, lo grito. Vale, finalmente ella estaba tan desesperada que en una de las últimas notas sí escribía: mátame, matar bebé, ¿sabes? Para ya esta pesadilla. Y en la siguiente nota, el bebé murió en sus brazos. Ella estaba ahí, según he podido entender, ella estaba ahí tan tranquila con el bebé y ¡pum!, el bebé se le murió. Esto está liando el taco. ¡Ay, qué mierda! Que me he acostado sin querer. Joder, pero eso no es Marcus, eso es la tía, tiene que ser la tía. Esa es la tía que se veía en la cocina, que supongo que será ella. Vamos a ver, yo para que me ha costado, he perdido un día de exploración. Ah, tú. ¿Por qué todos vienen para el cuarto? Ay, ay, ay. Ay, ay.
Yo no sé cuál es el objetivo del juego realmente. Y tengo miedo, sí, que no me duerma. Si yo no quería dormir, pero es que ha sido sin querer. ¡Ey! ¡Coño! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Joder! ¡Joder! Uy, vale, ya están las huellas. Yo creo ya esto se está acercando. Si es que ya conozco la historia entera. Joder, tengo la pierna ahí me como dormidilla. Ay, hijo de puta, vámonos. Vamos para afuera. Vale, sí, el cuadro y la cosa. ¿No me deja salir? Ahora ya sí. Vale. Venga, así que no me duerma. ¿Y si jugamos la Ouija un rato? ¡Ya no quiero jugar la Ouija! ¡Ay! ¡Que yo no quiero jugar! Joder, hijo de puta. Vale, vale, vale. Venga, vamos a ir a ver al bebé. Al bebé feto. ¡Al bebé feto! ¡Qué cara es esta! ¡Uy, uy, 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 hijo de puta! ¡Esto es exagerado! ¡Esto es... ¡Esto es exagerado! ¡Joder, hijo de puta! ¡Qué mal rato estoy pasando! ¡Uy, uy, los ojos! Vale, que los ojos eran cliqueables. Uy, cabrón. Joder. Vale, vamos. No tengo la batería completa para ir ahí a por el... Oye, el sofá está levantado. Vale, sí, estos son... Mira, el póster gay así normal de que se mueven los muebles y eso. No me acojona realmente. Vale, sofá. Vale, cosas. Estas obras de arte no estaban aquí antes. Son obras de arte de Marcus. Vale, caja moviéndose. Marcus, Marcus. Vale. Ay, de Pipe. Bueno, bueno. Esto es nuevo. Nada, pensaba que era un muñeco y era una tía. Ay, ay, mira. No hay cielo. ¡Bum! ¿No sale ahora el Cristo este? Crucifijo, joder, con la mierda de esto que es. ¡Ay! ¿Yo para qué hago nada? ¿He muerto? Ya era tú que he muerto por gilipollas. ¡Mira lo que he muerto por gilipollas! Vale, he conseguido varios trofeos por lo que se ve ahí atrás. Un globo terráqueo, un ángel from hell. Joder, pero este juego qué consiste, maldito sea, no sé, coño, que se me caen la orea. Hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Al final he muerto ahí puercamente, pero bueno, hemos explorado Amazonas, no he vuelto ahí a lo del bebé, a ver si el otro día me quedé atrapado por un bug o porque es que te atrapan porque son unos cabrones. Pero sí, vamos, esto tengo que desentrañar yo el misterio. ¿Por qué? Porque resulta que no lo voy a poner en el vídeo, pero he estado mirando Tape 2 a ver qué pasaba. Bueno, el Tape 2, ¿vale? La segunda cinta de Run, a ver qué pasaba. Y es como... esto acaba de empezar solo. ¿Vale? Es como... No le he dado. Es como un vídeo de esta cámara y lo quito porque no quiero verlo ahora mismo, que tengo miedo. Pero me voy a grabar viéndolo a ver qué es lo que pasa, a ver si pasa algo. Porque si le da al Tape 3... Está clasificado. Y es The Town, la ciudad. Entonces son como las... Yo creo que son como las tres fases del juego. Una vez que te pasas la primera fase y has visto la segunda o lo que sea, o no sé, ya se desclasificará esta tercera de la casa. No tengo ni idea. Pero bueno, lo dejo ya aquí. Ya la historia de la tía está atorpejado en Dios. Estaba casada con Marcus se estaba volviendo loco, apareció muerto. Desde entonces estaba... ¡Oh! Aquí hay una cara. Y no sé si estaba antes. ¿Qué ha pasado? Se acaba de apagar el juego solo. Bueno. con la mierda del jueguecito. Salsa. Vale, se ha apagado el juego solo. Ha salido la cara, la he visto, he dicho, mira que hay una cara ahí y se ha apagado el juego solo. De momento, pues nada, espero vuestros comentarios a ver qué os ha parecido. Ya con las dos notas que habíamos leído se intuía la historia de qué iba. Simplemente entraron más detalles. Supongo que vosotros ya os habréis imaginado antes también de qué iba la cosa.
Pero bueno, me lo dejáis en vuestros comentarios, vuestras teorías, sobre todo a ver si aconsejadme qué creéis que tendría, que tengo que hacer, si simplemente recoge las notas que hay por toda la casa, o ya ve, en la próxima partida intentaré ir, o sea, iré a por el bebé, intentaré no dormirme solo, que es muy sensible el ratón y le da y te duerme. Así que nada, espero vuestro comentario como siempre y nos vemos en el próximo gameplay. Yo no quiero subir otra vez aquí. ¡Qué lado sueño! ¡Hola, mierda! ¿Esto qué mierda es? ¡Qué lado sueño! ¡Hola, mierda! ¿Esto qué mierda es?